Buenos días, Sofía, Omar, Britney, y buenos días a toda la clase. Vamos a continuar con nuestros temas. El día de hoy vamos a concentrarnos en lo que es el texto argumentativo. Para ello, vamos a comenzar precisando qué es lo que es la argumentación. Y acá, siguiendo la diapositiva, se nos señala que la argumentación consiste en brindar razones en apoyo de una conclusión, ¿no? Esta actividad argumentativa es una actividad que todos realizamos frecuentemente. Yo diría que es una actividad de carácter transversal, es decir, una actividad que atraviesa nuestra vida, las diferentes esferas en las cuales nos desenvolvemos. Probablemente en algunos ámbitos la argumentación sea más valorada que en otros. Y en algunos ámbitos se exija que uno argumente con mayor rigor que en otros. Pero lo que no podemos negar es que argumentamos en diferentes contextos, en diferentes ámbitos, frecuentemente. Y además también solicitamos a los demás que señalen sus argumentos. ¿Cuál es la pregunta que solemos hacer cuando queremos que alguien argumente? ¿Cuál es la pregunta que solemos hacer cuando queremos que alguien argumente? ¿Quién me dice? Así es, Omar, ¿no? La pregunta, ¿por qué? ¿No? Normalmente las personas dan una opinión, hacen un comentario, dan a conocer su punto de vista. Y cuando uno quiere saber de qué manera esa persona ha llegado a esa opinión o ha llegado a esa conclusión, uno le pregunta, ¿por qué? ¿No? Entonces, imaginemos que alguien diga que está de acuerdo con la eutanasia, ¿no? Y uno le pregunta, ¿y por qué está de acuerdo con la eutanasia? ¿No? Si alguien en el contexto que hemos estado viviendo está de acuerdo o en desacuerdo con la vacancia, uno también pregunta por qué. ¿Cuáles son tus razones para que sea vacado un presidente, en este caso el actual presidente? ¿O cuáles son las razones para que rechace la vacancia? Entonces siempre estamos interesados en explorar cuáles son las razones que sustentan el punto de vista de alguien, la opinión que alguien tiene. Y en eso radica la argumentación, en dar razones para sustentar un punto de vista o para sustentar una opinión. Y eso es cotidiano, eso es frecuente. No se requiere un tema específico. Cualquier tema puede dar lugar a que uno argumente o solicite la argumentación de otro. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace años, no sé si lo he contado alguna vez acá, tuve un alumno en los estudios generales de la Universidad Católica, ¿no? Yo era jefe de práctica en la Universidad Católica, asistente, y tenía a mi alumno que estaba aún en estudios generales, letras, y él quería estudiar historia. Y sus padres le habían dicho que de ninguna manera lo iban a apoyar si es que él estudiaba historia, que querían que estudie derecho, ¿no? Que no iban a hacer una inversión en una universidad tan cara para que estudie historia, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto por qué, ¿no?
¿Por qué sus padres tenían ese punto de vista? No, la razón era fundamentalmente económica, ¿no? Querían que su hijo estuviera en una carrera rentable y además, de alguna manera, también que su hijo, con los ingresos que iba a tener como profesional, recuperara lo que se había invertido durante 5 años en una universidad privada, que además, digamos, es cara, ¿no? La Católica hace unos, no sé, unos 5 años por lo menos, no sé cómo será ahora, tenía una escala promedio, la intermedia, era como de 1.700 soles por boleta, ¿no? Y había que pagar 5 boletas por ciclo, lo cual significa que en un año había que pagar 10 boletas. Y solo en pensiones se iban como 17.000 soles, ¿no? Bueno, pero lo menciono porque entiendo, ¿no? El papá estaba preocupado por gastar ese dinero, pero que se recuperara de alguna manera con la profesión de su hijo. Y quería además que su hijo tuviera una profesión que le brindara buenos ingresos, ¿no? Lo curioso es que al chico lo encontré después de un tiempo, ¿no? Cuando yo calculaba que ya había terminado los estudios generales. Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va en derecho, no? No, profesor, me dice, estoy en historia. ¿En historia? Pero tus papás no querían que estudies derecho y te habían inclusive amenazado que si tú persistías en estudiar historia, no te iban a apoyar. Sí, pero ellos no saben. ¿Cómo que no saben? ¿No? Yo me puse en historia y no les he dicho nada. Ellos creen que estoy en derecho. Y que no se dan cuenta qué es lo que lees. Es decir, no se dan cuenta que están leyendo textos de historia y no códigos o tratados de derecho. No, están en lo suyo. Ellos ni se dan cuenta. ¿Y cuándo les vas a decir? Cuando termine mi carrera, ¿no? Ya va a ser muy tarde para que así renieguen, y lo más probable es que ya no renieguen, ¿no? Porque van a estar contentos de que he terminado una carrera, que me estoy graduando, y ya no va a haber manera de que eso cambie, ¿no? Y entonces, las razones de los padres, ¿no? Si uno le hubiera preguntado a los padres sus razones, las razones eran básicamente económicas. Razones tenían, algún argumento tenían para presionar a su hijo, lo cual no digo que sea correcto, ¿no? Pero si uno le hubiera preguntado, ¿y por qué quieres que tu hijo estudie derecho? Algunas razones habrían dado y hubieran ocupado un lugar principal las razones de carácter económico. Y si yo también le hubiera preguntado, aunque ya no lo hice porque ya entendía el sentido de las cosas, pues si le hubiera preguntado al alumno, ¿y por qué le mientes a tus padres? También me hubiera dado razones, ¿no? ¿Qué razón tenía ese joven para mentir a su padre? Seguir sus sueños, y yo diría inclusive que era una estrategia, ¿no? Para asegurar la libertad con la que uno debe elegir una carrera, ¿no? En realidad, nuestros padres, con la mejor intención, pueden querer que estudiemos una cosa u otra. Pensando en nuestro bien, pueden querer que estudiemos una cosa determinada. Pero en realidad, a esta altura de nuestras vidas, ya ustedes tienen 17 años más o menos, tenemos que algunas decisiones tomarlas nosotros. Y en lo sucesivo también, ¿no? Nuestros padres no van a elegir la carrera, no van a elegir nuestra pareja, no van a elegir cosas que son fundamentales en la vida y de las cuales depende nuestra felicidad. Nadie puede elegir por nosotros la manera de alcanzar nuestra felicidad, nuestra plenitud, nuestra realización. Definitivamente nos pueden aconsejar, ¿no? Y hay que escucharlos cuando nos aconsejan. Pero
La decisión tenemos o tienen que tomarla ustedes, ¿no? Entonces, ese joven mentía porque era la forma en ese contexto de afirmar su libertad para elegir una carrera que uno debería elegir en función de varias variables, ¿no? Debería elegir la carrera en función, en primer lugar, de lo que te apasiona. Si vas a dedicarte a esa carrera toda tu vida, tiene que ser algo que te apasione. Tiene que haber una fuerza muy, muy intensa, un entusiasmo, una pasión muy intensa para poder seguir esa carrera, porque en toda carrera también se ofrecen o se presentan dificultades. En toda carrera hay cosas complicadas, difíciles, cosas que a veces ni siquiera a uno le gustan mucho, ¿no? Pero si hay esa pasión, uno va a seguir adelante, ¿no? Va a sortear dificultades. Y lo otro es tener la aptitud, ¿no? Uno tiene que tener aptitud, no AC, no, no con C, sino con P, ¿no? Aptitud para desarrollar cierta labor, ¿no? Imagínense que alguien siempre sea tembloroso con su mano, ¿no? Siempre esté nervioso y le tiemble la mano. Bueno, va a ser difícil que sea pues, un odontólogo, ¿no? Imagínate que cada vez que tengas que curar una muela, te tiemble la mano, ¿no? O si alguien no tiene capacidad para expresarse y ordenar ideas, sería un poco complicado que sea docente, ¿no? El docente tiene que tener un cierto orden y sobre todo la fluidez para poder explicar los temas y tiene que ser creativo en las estrategias que va a utilizar para explicar los temas, dependiendo del auditorio que tiene, dependiendo del público ante el cual tiene que dar una clase, ¿no? O en el caso de filosofía, imagínense que a la persona no le guste leer, ¿no? ¿Qué hace en filosofía si no le gusta leer, ¿no? O un estudiante de medicina que no puede haber nunca un muerto, ¿no? Y menos gente que esté sangrando, ¿no? Se tiene que haber cierta aptitud o aptitudes y una pasión muy intensa. Y uno es el que tiene que darse cuenta qué es lo que realmente le gusta y reconocer en un acto introspectivo cuáles son sus aptitudes y habilidades, ¿no? Devolviendo al punto, yo creo que ese chico hubiera dicho eso, ¿no? Las razones por las cuales estoy mintiendo son estas, ¿no? Entonces, siempre, en lo más cotidiano, en todo momento, estamos dando razones. O nos piden razones y las damos a través de algún tipo de argumento. Obviamente, el argumento puede ser convincente o no. El argumento puede ser bueno o no. El argumento puede ser válido o no. Pero lo cierto es que siempre estamos argumentando. Entonces, eso es básicamente argumentar, dar razones en sustento de una opinión, de un punto de vista, o inclusive, como en el ejemplo que he colocado, dar razón de una decisión que uno ha tomado. El argumento es esencial en primer lugar porque es una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras. No todos los puntos de vista son iguales. Esto es muy importante, ¿no? Es cierto que todo el mundo tiene derecho a opinar, todo el mundo tiene derecho a dar su punto de vista. Pero que tenga derecho uno a dar opiniones no significa que las opiniones sean correctas. Y lo que uno tiene que hacer es evaluar las opiniones. ¿Cómo evalúas si una opinión es adecuada o mejor que otra? Evaluando los argumentos que las te quedarás con aquellas opiniones que son mejor sustentadas a nivel argumentativo. Y dejarás aquellas para las cuales no hay razones sólidas o convincentes, ¿no? En este sentido, un argumento es un medio para indagar. Una vez que hemos llegado a una conclusión bien sustentada en razones, la explicamos y la defendemos mediante argumentos. Pues nosotros hacemos la defensa de nuestras opiniones con argumentos y para evaluar lo que otro está diciendo, le pedimos que lo argumente o lo sustente.
Y eso ocurre en todo contexto, en la vida familiar, en la vida de pareja, en la vida académica, en la vida profesional, en la política, en los negocios. La argumentación está omnipresente, ¿no? La argumentación es una forma de habla que opera en todos los niveles del discurso y recorre, como acabo de indicar, las diversas facetas de la vida humana, la cotidiana, la política, la judicial, la científica, ¿no? Acabamos de tener un debate parlamentario en torno a la vacancia. Y si alguien ha estado viendo lo que pasaba en el Congreso, se ha percatado que lo que han estado haciendo es participar los diferentes congresistas y argumentar. Y uno, cuando los escucha, va sacando su línea, ¿no? Va sacando también sus conclusiones en función de lo que argumenta cada parlamentario. Hay argumentos que convencen, hay argumentos que lo dejan a uno dudando, hay argumentos que simplemente uno considera que son inválidos, ¿no? De las premisas, en esos casos, no se sigue necesariamente la conclusión. Y ahí está el punto. Eso es lo esencial en el argumento. El vínculo entre las premisas y la conclusión. Si de las premisas o razones la conclusión se sigue, yo quedaré convencido o quedaré persuadido por ese argumento. Si no es el caso, simplemente tomaré distancia del argumento y de la postura que intenta defender a alguien, ¿no? A no ser que alguien me dé mejores razones o mejores argumentos, ¿no? El texto argumentativo tiene una estructura, ¿no? Tal como indica esta diapositiva, hay un tema de controversia, hay una postura que se asume y los argumentos propiamente dichos. La controversia es la pregunta directa o indirecta de índole polémica que abre el texto argumentativo, ¿no? ¿Qué sé yo, no? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el aborto en el caso de violación sexual y en el caso de malformación congénita? Pregunta, ¿no? Frente a esa pregunta, se va a dar una posición. Cada cual va a asumir un punto de vista. Si es un texto escrito, el autor presentará su punto de vista, ¿no? Y este punto de vista tiene que ser sustentado con razones plausibles, ¿no? Razones que le den un sustento racional a la posición que se ha tomado, ¿no? Esa es la estructura de un texto argumentativo. ¿Cuáles son las características del texto argumentativo? Su función principal es presentar una idea con la finalidad de convencer. Es otro tema importante. Cuando yo argumento, busco convencer. Busco que los demás se adhieran a mi punto de vista. Entonces, en un texto argumentativo, yo trato de dar las razones para persuadir a mi lector y lograr su adhesión a lo que yo estoy planteando, lograr que se sumen otros a la opinión que yo defiendo, ¿no? En segundo lugar, en un texto argumentativo, una característica es que se adopta una postura, una posición. No es un texto neutral, puramente descriptivo, sino en un texto argumentativo, uno asume una posición respecto al tema, ¿no? En tercer lugar, los argumentos que elaboro siguen pues un criterio lógico, un orden determinado, ¿no?
Puede ser que defienda mi postura con varios argumentos. Entonces sabré articularlos de manera adecuada, de tal manera que sea un conjunto sistemático de argumentos. Y finalmente, la idea es que a la hora de argumentar se debe emplear un lenguaje claro y conciso, ¿no? El argumento debe ser lo más claro posible, ¿no? Argumentos enrevesados que además con probabilidad no se entienden, son argumentos que difícilmente van a persuadir, ¿no? Y no olvidemos la característica primera. Buscamos convencer. Para ser convincentes, para convencer a otros, tenemos que ser claros, ¿no? El argumento tiene que estar bien estructurado, ¿no? Es importante distinguir textos expositivos de textos argumentativos, ¿no? Y en este cuadro se puede apreciar esa distinción. Miren ustedes, tienen allí texto expositivo, texto argumentativo, y hay tres criterios para establecer la distinción. A nivel de intención, ¿cuál es la intención de un autor en un texto expositivo? Su intención es básicamente informar. En cambio, en un texto argumentativo, la intención del autor es convencer. En segundo lugar, la forma como se trata la información. En un texto expositivo, el autor se centra en un tema y no emite opiniones personales. Presenta, expone un tema, pero no se aprecia la postura que tiene el autor sobre ese tema. En cambio, en un texto argumentativo, sí se presentan razones para sustentar una posición, ¿no? Y eso está vinculado a lo que sigue. En un texto expositivo, el autor trata de no inmiscuirse, es decir, trata de presentar las cosas con la mayor objetividad, de manera neutral, porque básicamente está informando. En un texto argumentativo sí está presente el elemento subjetivo, el punto de vista propio de la persona, quien defiende una tesis determinada, ¿no? Entonces, se expresa el punto de vista personal y se sustenta con razones para convencer a los demás, ¿no? Entonces, estas son diferencias importantes entre texto expositivo y texto argumentativo, ¿no? Por último, cabe recordar que los escritos de carácter argumentativo son también expositivos. Y un texto argumentativo, además, puede ser expositivo, es decir, puede exponer cosas, pero el acento está en los argumentos, pero esto no ocurre necesariamente de manera inversa. Si no todos los textos expositivos son argumentativos. Hay textos que simplemente exponen, y donde no se argumenta nada, donde no hay ninguna postura personal que se defienda. Bueno, estas son algunas cosas que habría que tomar en cuenta para ir luego a nuestro material y ver los ejercicios que ahí se plantean. Un ratito vamos a ver. Muy bien, acá a ver. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo con las diapositivas, ¿no? Acabamos de ver. Y acá vienen los ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a ver el primero, que es un texto de Karl Popper, ¿no? Ustedes conocen a Karl Popper, es un conocido
epistemólogo, filósofo de la ciencia contemporánea, ¿no? Ya falleció, pero es parte de la filosofía contemporánea. El profesor Sellars escribe en las secciones posteriores de su artículo, el profesor Popper hace una defensa interesante, aunque irregular, de la tesis de que la referencia no puede ser definida en un lenguaje conductista. El profesor Sellars cree en la verdad de esta presunta tesis mía. Debo confesar que quedé muy sorprendido al leer esto. No tengo conciencia de haber tratado nunca de defender nada semejante. Una de mis más viejas convicciones es la de que una tesis de la especie que se me atribuye, que tal o cual cosa no puede ser definida en el lenguaje de alguien, es casi siempre ajena al problema en discusión. No lo es, por supuesto, si la tesis del adversario se refiere a la definibilidad. Esta puede ser interesante en ciertos contextos, pero decir que un término no es definible nunca implica que no se le pueda usar legítimamente, pues se lo puede usar legítimamente como término indefinido. No necesitaba leer todo mi artículo para estar seguro de que jamás sostuve nada semejante a la tesis que me atribuye el profesor Sellars. Pero para estar doblemente seguro, releí íntegramente mi artículo y no hallé en él rastro alguno de semejante tesis sobre la definibilidad. Y para estar triplemente seguro, me retracto aquí públicamente de toda teoría que pueda haber formulado basada en la tesis que me atribuye el profesor Sellars. No porque la tesis sea falsa, conocido con el profesor Sellars. Disculpe, coincido con el profesor Sellars en que es verdadera y hasta convengo en que se podría usar mis argumentos en apoyo de su verdad, lo cual quizás explique el malentendido, sino porque detesto la idea de filosofar mediante argumentos acerca de la no definibilidad. Deseo aclarar perfectamente que no tengo objeción alguna contra la tesis del profesor Sellars, según la cual un enunciado tal como E es acerca de X, es por lo común o frecuentemente un recurso mediante el cual transmitimos al oyente la manera como se usa una expresión mencionada, usando una expresión equivalente. Tampoco niego que esta tesis del profesor Sellars sea atinente a mi propia tesis. Todo lo que quiero decir aquí es que mi tesis, no se basa en el argumento acerca de la definibilidad que me atribuye el profesor Sellars. Si así fuera, me retractaría de ello. Bueno, este texto, ¿qué tipo de texto es? ¿Es un texto expositivo o es un texto argumentativo? ¿Qué es lo que predomina? ¿El deseo de informar o el deseo de convencer? A ver, les escucho.
¿Qué nos quiere convencer el texto? Ok, correcto. Entonces es un texto de carácter argumentativo, ¿no? Un texto que está aclarando un tema determinado, está aclarando que lo que le atribuye Sellars no es no es así, ¿no? Es decir, Popper no reconoce lo que Sellars dice de su obra, ¿no? De la obra de Popper, ¿no? Le ha sorprendido que Sellars le atribuye una tesis que no ha presentado en sus textos. Y si lo hubiera hecho, se retracta de esa tesis. Y da, digamos, una razón por la cual él no habría defendido esa tesis. No es que esté en desacuerdo exactamente, sino que él no le da la relevancia a ese tema para una discusión, ¿no? Filosófica. El tema de la definibilidad no es un tema que a él le parezca debe estar en el centro de los debates en general, ¿no? Está dando una razón por la cual él no defendería esa tesis que le están atribuyendo. Efectivamente, ¿no? Muy bien, vamos al texto B. Los nombres propios siguen unas tendencias porque las personas de una comunidad tienen unas reacciones increíblemente similares ante los nombres que se llevan en un momento dado. Ya, los nombres propios siguen unas tendencias porque las personas de una comunidad tienen unas reacciones increíblemente similares ante los nombres que se llevan en un momento dado. Como suelen descubrir los padres cuando llevan al niño al colegio y ven que su exclusiva elección de un nombre fue también la exclusiva elección de muchos de sus vecinos. El tinte de un nombre proviene en parte de los sonidos que contiene y en parte de un estereotipo de las personas mayores que hoy lo llevan. Por esta razón, los nombres falsamente británicos de la primera generación de norteamericanos cayeron una generación después víctimas de su propia respetabilidad, de clase media. En una escena de Harry y Sally, When Harry Met Sally, 1989,
dirigida por Rob Reiner, una pareja del boom de la totalidad se pone a discutir sobre la experiencia sexual de Sally, ¿no? Harry, ¿no? ¿Con quién tuviste esta extraordinaria experiencia sexual? Sally responde, sí, a ti te lo voy a decir. Harry, bueno, no me lo digas. Sally, Shell Gordon. Harry continúa, ¿Shell Gordon? No tuviste una experiencia tan excepcional con Sheldon. Pues sí, que no. Un Sheldon te puede hacer la declaración de la renta. Si lo que necesitas es una terapia endodóntica, Sheldon es el hombre indicado, pero ligar con una chica no le va a un Sheldon. Es el nombre. Házmelo, Sheldon. Eres una fiera, Sheldon. Móntame, gran Sheldon. No funciona. Aquí los padres de la posguerra no pensaban en grandes aventuras sexuales. Incluso entonces debieron de retroceder ante las sosas connotaciones del nombre. A partir de la década del 40, Sheldon como Murray cayeron como una piedra en el agua y nunca más salieron a la superficie. Hoy la reacción ante el nombre es tan uniforme en todo el mundo de habla inglesa que los humoristas recurren a él. Bueno, es un poco acerca de lo que nos significa un nombre, ¿no? ¿A qué nos suena un nombre? ¿Qué connotación puede tener, ¿no? Hay nombres que sugieren algunas cosas, hay nombres que sugieren otras cosas, ¿no? Bueno, este tipo de texto es argumentativo, es positivo. Exacto, Nicolás, muy bien. Es un texto de carácter expositivo, ¿no? Nos está contando sobre este tema de los nombres, sus connotaciones, cómo en determinadas épocas se usan nombres con cierto sentido, ¿no? Y luego en otras épocas cambian. Son como tendencias, ¿no? Y efectivamente, uno pone a veces el nombre a su hijo o hija y luego se da cuenta que en esa época muchos pusieron el mismo nombre por alguna tendencia predominante en ese momento, ¿no? Muy bien, texto C. ¿Quién quisiera leer el texto C? ¿Un voluntario o voluntaria? Es un texto chiquito. A ver, Camila Alexandra. Camila. Okay. Ahí lo pongo en Buenos días, profe. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Ahí te pongo el texto ampliado. Ya. Texto C. Hoy en día se sostiene que no hay razón para poner en duda la idea cartesiana fundamental de que el uso del lenguaje tiene un carácter creativo. Normalmente es innovador, sin restricciones, adecuado a las circunstancias, pero no provocado por ellas. Una distinción fundamental, y se puede engendrar pensamientos que en otros que reconocen que podrían haber expresado ellos mismos. Se sigue de lo anterior que podemos estar incitados o inclinados por las circunstancias y las condiciones internas a hablar de determinadas formas y no de otras,
pero no estamos obligados a hacerlo, como dijeron los sucesores de Descartes. Asimismo, deberíamos tener en cuenta que el aforismo de Wilhelm von Humboldt, citado hoy en día con frecuencia, de que el lenguaje implica el infinito uso de infinitos medios, se refiere al uso. Más claramente, escribió que el lenguaje, de manera bastante peculiar, se enfrenta a un ámbito interminable y verdaderamente ilimitado. La esencia de todo lo que puede pensarse, por tanto, debe hacer un uso infinito de medios finitos, y es capaz de hacerlo mediante la capacidad que genera la identidad del lenguaje y pensamiento. Por consiguiente, se alinea con la tradición de Galileo y otros que asociaban muy directamente el lenguaje con el pensamiento, aunque yendo mucho más allá, formulando al mismo tiempo una versión de un concepto de lenguaje tradicional como la cosa más destacable de nuestro yo moderno. Gracias, Camila. Muy bien. ¿Qué tipo de texto es este? Pregunto, ¿el autor está estableciendo una postura y defendiéndola? ¿O está presentando el estado de una cuestión? ¿Cómo se está planteando el tema en la actualidad? Básicamente lo último, ¿no? Tal como Camila y Sofía lo señalan, es un texto de carácter expositivo, ¿no? Y veamos el último texto. Vamos a ver, vamos a invitar a Carlos Villena para que nos lea este texto. Carlos Villena. ¿No está? Cristian Mendoza. Adelante, Jim. El texto de no, el texto que comienza, el texto de que comienza con en efecto. Texto de en efecto, ni ante la justicia ni en la guerra. Ni yo ni ningún otro debe maquinar cómo evitar la muerte a cualquier precio. Pues también en los combates muchas veces es evidente que se evitaría la muerte abandonando las armas y volviéndose a suplicar a los perseguidores. Hay muchos medios, en cada ocasión de peligro, de evitar la muerte, si se tiene la osadía de hacer y decir cualquier cosa. Pero no es difícil, atenienses, evitar la muerte. Es mucho más difícil evitar la maldad. En efecto, corre más deprisa que la muerte. Ahora yo, como soy lento y viejo, he sido alcanzado por la más lenta de las dos. En cambio, mis acosadores, como son temibles y ágiles, han sido alcanzados por la más rápida, la maldad. Ahora yo voy a salir de aquí condenado a muerte por vosotros y estos condenados. Ahí va. Por la verdad, culpables de perversidad e injusticia. Yo me atengo a mi estimación y estos a la suya. Quizá era necesario que esto fuera así. Platón, siglo IV a.C., Apología de Sócrates. Muy bien. Jim, ¿qué te parece? ¿Qué tipo de texto es? ¿Nos expone algo o nos argumenta algo?
Creo que nos expone algo. ¿Y qué es lo que nos expone? Habla acerca de que en el tiempo como que está comparando dos cosas. Si es como que la maldad o la perversidad o algo así. Ya. ¿Qué piensan los demás? Gracias, Jim. ¿Qué piensan los demás sobre este texto? ¿Este es positivo? ¿Nos está informando? ¿O es un texto del cual se está argumentando algo? ¿Adopta alguna postura acá de Sócrates? Este es un texto de Platón, ¿no? La Apología de Sócrates, donde Sócrates es presentado como el personaje que se defiende ante un tribunal, ¿no? Un paréntesis. ¿Han leído alguna vez la Apología de Sócrates? Ya. Por lo general, Platón escribió diálogos, ¿ya? Pero la apología es un texto que no es exactamente un diálogo. Es un texto en el cual Sócrates es colocado ante un tribunal defendiéndose de algunas acusaciones que habían hecho contra él y que finalmente lo conducen a la muerte, ¿no? Lo llevan a la muerte. ¿De qué lo acusaron a Sócrates? Formalmente lo acusaron de corromper a los jóvenes y lo acusaron de lo que llaman los griegos asebeia, que es algo así como impiedad. Creer en dioses extranjeros y no en los dioses de la ciudad, ¿no? Y esa acusación la presentaron formalmente Ánito, Meleto y Licón, ¿no? Y entonces Sócrates trató de explicar por qué lo estaban acusando. Y él señaló que lo acusaban porque él había venido o había estado cuestionando ciertas creencias que había en la ciudad y que le había enseñado a los jóvenes a cuestionar. Entonces, muchos de los que habían sido cuestionados por Sócrates, muchos que habían sido refutados a la hora de dialogar con Sócrates, habían ido desarrollando una cierta animadversión a Sócrates y al final habían terminado acusándolo de ser corruptor de los jóvenes, ¿no? Al final, como dice Nicolás, se le condena a Sócrates a la pena de muerte, ¿no? Entonces, es un caso paradigmático de cómo el filósofo que enseña a cuestionar, a reflexionar, termina siendo, digamos, aplastado por los grupos de poder de una ciudad como Atenas, ¿no? Que ven en esa práctica de cuestionamiento un peligro. Ahora, en una parte del texto, Sócrates lo que dice es, y es esta parte justamente, que uno podría evitar la muerte. Y uno lo podría hacer de muchas maneras. Pero hay maneras que no son dignas. Alguien que está en el campo de batalla podría evitar la muerte dejando de pelear y huyendo. Él mismo señala en otra parte del texto que él podría lograr que el tribunal lo absuelva si es que se pone a suplicar
y les dice que tiene hijos y trata de lograr la misericordia del tribunal. Pero hay acciones que no son dignas. Y la razón que da es que en verdad la muerte no es, bueno, no es un mal necesariamente. Y en todo caso, si fuera tomado como un mal, hay males mayores, como la maldad, ¿no? Y en todo caso, lo que hay que evitar es la maldad, no la muerte. Porque en realidad la muerte no es un mal para Sócrates, ¿no? Es una, digamos, no, él dice que no se puede decir que sea un mal, o no se puede decir con seguridad que sea un mal, porque no sabemos cómo es la muerte. Nadie sabe exactamente cómo es la muerte. Nadie sabe, digamos, por experiencia propia, ¿no? Entonces, podría ser, dice en otra parte del texto Sócrates, que la muerte sea algo así como dormir eternamente. Si ese fuera el caso, entonces no tiene nada que temer. Porque es como descansar, ¿no? La otra posibilidad es que sea la muerte la entrada a otra dimensión. Y él dice que un hombre justo no tendría por qué temer la muerte y entrar a otra dimensión, si fuera el caso. Porque si ha vivido correctamente, no cree él que al morir le van a sobrevenir desgracias o va a recibir algún tipo de castigo. Pero razones para temer a la muerte no hay, ¿no? Solo temeríamos la muerte si estuviéramos seguros que es un mal, que es algo terrible, o que luego van a venir una serie de males. Pero de eso no tenemos ninguna seguridad, y sobre todo, un hombre justo no tendría por qué pensar que al morir le van a venir males o alguna forma de castigo. O una de dos, o duerme tranquilo para siempre, o entra en contacto con otra dimensión donde vivirá bien por haber llevado una vida justa. Entonces, el verdadero mal no es la muerte. El verdadero mal, valga la redundancia, es la maldad de aquellos que actúan de manera injusta. Entonces, está dando una razón por la cual no habría que evitar la muerte, y menos a toda costa o de cualquier manera. Peor sería cometer un mal que morir. Y sería desaprobable que uno quiera evitar la muerte realizando actos indignos, como un campo de batalla, que por evitar la muerte uno deja de pelear por su ciudad o por su país, ¿no? Entonces yo creo que es un texto que está argumentando. Lo que pasa es que la argumentación no es muy larga, pero sí está dando unas razones para señalar que no habría justificación para evitar la muerte. Que lo que habría que evitar es la maldad, ¿no? Eso habría que evitar. Por eso que al final dice lo que dice, ¿no? Al final dice lo siguiente. En cambio, mis acusadores, como son temibles y ágiles, han sido alcanzados por la más rápida, la maldad. Ahora yo voy a salir de aquí condenado a muerte por vosotros. ¿Sí? Y estos, los que me han acusado, condenados por la verdad, culpables de perversidad e injusticia. Yo me atengo a mi estimación, y estos a la suya. Quisiera necesario que esto fuera así. Es decir, los que están en una situación realmente complicada son los acusadores, ¿no? Finalmente, ya, no te has condenado a morir. ¿Pero qué es lo que envilece al ser humano? ¿La muerte? No, lo que envilece al ser humano es actuar de manera perversa e injusta. Eso es lo que envilece. Por eso Sócrates tiene una frase que creo que resume todo esto, ¿no?
que es la siguiente. Es malo ser víctima de injusticia, pero es peor cometer injusticia. Él está siendo víctima de una injusticia. Eso no lo envilece. No es que la muerte sea algo malo, sino que es malo que se le condene a muerte siendo inocente, ¿no? En ese sentido, es víctima de injusticia. Pero es peor cometer la injusticia. Eso sí, te envilece. Me estoy dando las razones por las cuales había más bien que evitar la maldad, pero no evitar la muerte. Él no ha hecho nada. Finalmente, más bien, si intentar escapar de la muerte de cualquier manera, suplicando, huyendo, a través de un acto de corrupción, allí sí Sócrates estaría realizando actos que lo terminan envileciendo, ¿no? Y acá nos ha puesto música. Bueno, muy bien. Texto argumentativo, predomina la intención de persuadir, ¿ya? Muy bien. Actividades. Bien. ¿Alguien quisiera leer? Gracias.
Bien, estamos de regreso. Disculpen la interrupción, lo que pasa es que los días viernes y sábado, en esta zona donde yo me encuentro, hay problemas con internet, ¿no? Entonces se va cayendo el internet, pero como ustedes saben, tenemos allí una alternativa que son las gigas del celular que vienen en nuestra salvación para continuar con la clase, ¿ya? Se escucha bien, ¿no? Alto y claro, mamá, alto y claro. Sí, perfecto. Ya, entonces seguimos con nuestra clase. Entonces había explicado lo de Sócrates y señalado que es un texto argumentativo. Ahora pasamos a las actividades. Y había llamado, creo, a Jennifer para que nos leyera el texto A. ¿Está por ahí Jennifer? Sí, a ver, parece que Jennifer no está en este momento. A ver, Nicole Vero. ¿Tampoco está Nicole? Vamos a ver el texto. Dice lo siguiente, ¿no? La experiencia de San Marcos con estudiantes nativos de la Amazonía es paradigmática y nos pone frente a los límites y posibilidades actuales de este proyecto. Considero que continuarlo es comprometerse con el futuro. Pero para eso tenemos que responder a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo y para qué este proyecto? Indudablemente el camino es la conocida educación intercultural bilingüe, EIB, y proyectos como el PRO, EIB Andes. Pero ¿cómo dar paso del saber a las prácticas pedagógicas? ¿Cómo salimos del saber arqueológico de Tello o de la antropología y la lingüística aplicada, del Instituto de Investigaciones de Lingüística Aplicada, SILA, de la Facultad de Letras de San Marcos? No me entusiasma mucho la idea de la universidad indígena, como la que ya está funcionando en México, entre otros países. Tengo el temor de que pueda resultar como la universidad pública de la actualidad, con un gran déficit de calidad y convertida en guetos de estudiantes que vienen de la escuela pública, también con problemas de una educación básica de baja calidad. Yo sigo pensando, como lo he repetido constantemente en los últimos 5 años, que la universidad debe ser un lugar de encuentro de naciones, pueblos, grupos sociales, que tienen diferentes experiencias de vida, para así fortalecer el tejido social de la nación. Considero que una verdadera universidad regional demanda, por supuesto, un nuevo sistema de la universidad peruana, que cada vez sabemos que es más necesario. ¿Todo esto para qué? Casi no necesita respuesta. Hay que simplemente darles visibilidad a estos hombres que parecen invisibles, que luchan por su visibilidad desde hace ya varios siglos. Es por esto. Hay que reforzar el sistema de la universidad peruana para que las universidades regionales vuelvan visibles a sus gentes y a sus regiones. Esas universidades regionales, cerca al mundo, Aguaruna, deberán ser también Aguaruna.
o a Chaninka en el mundo achaninka de la selva central. Hay que establecer también las redes internas dentro de las universidades para que los especialistas dialoguen. Los institutos y seminarios no trabajen aislados. Es un texto de Manuel Burga a propósito de los estudiantes indígenas amazónicos en San Marcos. Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Controversia. La controversia es, ¿cuál sería la mejor forma de generar una educación universitaria inclusiva que contemple la atención de poblaciones amazónicas? Esa es la controversia, ¿no? Se ha venido dando ya una relación, un trabajo con estudiantes de la Amazonía, pero la pregunta es cuál sería la mejor manera de llevar a cabo una educación universitaria inclusiva que contemple la atención de poblaciones amazónicas. La tesis, la inclusión de poblaciones amazónicas en el sistema universitario demanda un sistema universitario diferente en el que confluyan diferentes realidades y se visibilicen a las poblaciones históricamente excluidas, ¿no? El autor que acabamos de leer, Manuel Burga, que ha sido rector de San Marcos, me parece que en los 90, no está muy convencido de una universidad indígena, que sea como una especie de gueto en el cual solamente vayan indígenas. Lo que piensa es un modelo de universidad regional, que como toda universidad sea un espacio de integración, de encuentro, de diferentes sectores y grupos. Y es en este contexto de universidades regionales que debe darse la inclusión, donde tiene que visibilizarse aquellos que no han sido por mucho tiempo visibilizados o han mantenido se han mantenido invisibles, ¿no? Entonces, en una región donde haya guarunas, la universidad también tendrá que ser guaruna. No exclusivamente, pero también tendrá que tener esa presencia cultural. Donde haya chándicas, igual, ¿no? Entonces, la idea es una universidad regional donde, digamos, que sea un espacio de encuentro, donde estas culturas ancestrales no sean marginadas, sino incorporadas, y también contribuyan a enriquecer la vida académica con sus aportes culturales. Acá dice argumentos, ¿no? Debe fortalecerse la universidad pública sin que se piense en una universidad indígena, pues esta medida solo agudiza la educación deficitaria. B. El fortalecimiento de las universidades regionales depende del cambio del sistema universitario en aras de la visibilidad de las poblaciones amazónicas. Y finalmente, C. Se requiere de redes universitarias en las que se discuta permanentemente la problemática inclusiva de poblaciones indígenas en el sistema universitario peruano. ¿Ok? A ver, veamos el siguiente texto. Caterin Rojas. Ok. Vamos a ver a Katherine, que se va a volver a conectar para leer el texto B.
Profesor, buenos días. Buenos días, Katherine, ¿qué tal? Ya. Acá Texto te 2. bien, sí. Ya. Me considero una feminista igualitaria, por eso es que exijo un trato equitativo para hombres y mujeres en todos los ámbitos. En los años 60, el feminismo de izquierdas trataba de atraer a las mujeres trabajadoras y adoptaba las maneras y el lenguaje de la clase trabajadora. En los 70 se empezó a imponer una corriente que se centraba en las burguesas de profesiones liberales, principalmente profesores, periodistas, entre otras. Este tipo de feministas se caracterizaba por creer saber qué es lo mejor para las mujeres, pero lo cierto es que solo estaban centradas en hacer carrera y no se daban cuenta de lo distintas que son sus vidas de las mujeres de clases trabajadoras que pretendían representar. Eso ha derivado en una tendencia actual preocupante. Hay una actitud muy elitista en el feminismo, y los periodistas y los que se llaman intelectuales tienen mucha culpa. En mi generación pedíamos a las autoridades que no se metieran en nuestras vidas privadas. Cuando llegué a la universidad en 1964, los dormitorios de las chicas se cerraban a las 11 de la noche. Sin embargo, los hombres no tenían toque de queda y podían quedarse toda la noche por ahí. Pensábamos que era una vergüenza, pero en la universidad nos respondían que eso no podía ser porque el mundo era peligroso y nos quejamos al rector. Denos libertad, aunque eso acarree el riesgo de que nos violen. Y lo logramos porque habían ido a la Segunda Guerra Mundial, no, y lo logramos porque aceptamos los peligros. La gran diferencia es que a nosotros nos educaron personas que habían ido a la Segunda Guerra Mundial y habían vivido la Gran Depresión. Nuestros padres entendían lo que era la realidad y nos advertían de los riesgos, por lo que, aunque estábamos muy protegidos, nos habían explicado los peligros del mundo y habíamos desarrollado una personalidad que nos permitía afrontar las contrapartidas de la libertad. Hoy, dos generaciones después, la gente joven de clase media es blanda e incapaz de sobrevivir. Viven en un entorno protegido, educados para no ser ofendidos. No se les enseña la sucesión de errores que ha sido la historia. Solo se les habla de esa vacuidad identitaria y victimista. El problema con ello es que las chicas creen que se pueden vestir como Madonna en los 80, para ir por una calle oscura en mitad de la noche y que no les va a pasar nada. Y tienen perfecto derecho a creerlo, pero yo les advierto que si lo hacen, tienen que estar preparadas para todos los peligros a los que puedan enfrentarse. Entre ellos, los que representan unos pocos hombres que no solo son abusivos, sino psicóticos, pero a los que los chicos en general de hoy en día les han enseñado que todo el mundo es bueno, y que la única forma en la que te conviertas en malo es mediante la injusticia social. Otra diferencia es que la revolución sexual que liberó a mi generación y que fue fabulosa no está afectando de idéntica forma a las nuevas generaciones. Está forzando a las niñas a tener relaciones mucho antes de lo que ellas quieren, y creo que eso también está alterando las relaciones entre sexos. De esta forma, las mujeres están perdiendo dignidad y estatus. Para los hombres es fantástico porque tienen un acceso al sexo inimaginable. Y no quiero pensar en todas esas citas que se hacen ahora por teléfono. El sexo se ha hecho demasiado banal. Creo que hace falta una reasignación de la sociedad contemporánea para que hombres y mujeres vuelvan a valorar los códigos del cortejo. Los hombres y las mujeres ven el sexo de manera diferente, y esto es otro error del feminismo. Han abandonado la biología y dice que no hay diferencia entre sexos. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Bueno, ese texto está escrito por Camille Paglia. Sin el hombre, la mujer nunca hubiera salido de la cueva, dice, ¿no? Bueno, es una crítica al feminismo actual, ¿no?
una crítica al feminismo llamado burgués. Y bueno, ¿cuál es el tema ahí entonces? Bueno, los problemas, los límites de ese feminismo, ¿no? Ahí dice, ¿no? ¿Qué debilidades evidencia el feminismo actual? Bueno, y lo dice ahí en el texto, no se genera la conciencia que en otra época se generaba de los riesgos que hay para una mujer en la sociedad, en el mundo. Cuenta la autora que en su época quería libertad, pero consciente de los riesgos que eso traía consigo. Ahora parece que esa conciencia de los riesgos se ha perdido, ¿no? Digamos, las mujeres de la época de ella no renunciaron a la búsqueda de la libertad. Querían, a pesar de los peligros, ser libres, pero eran conscientes de los peligros. Ahora no tanto, ahora se transmite mucho la idea de que nadie te puede hacer nada y se cree que porque nadie te puede hacer nada ya estás segura en la calle, ¿no? Y no es así, ¿no? Es decir, es verdad que nadie debería hacerte nada, nadie debería, ¿no? Pero los peligros existen, ¿no? Entonces, aparte hay todo un tema respecto a la sexualidad, ¿no? Entonces aquí está la, ¿no? Dice, también hay una falta de identificación con las necesidades de las mujeres y de otros sectores sociales, ¿no? Porque el feminismo burgués es un feminismo elitista, ¿no? Entonces, el feminismo, es la postura, incurre en errores de fondo que se correlacionan con la forma de entender la interacción social, la desigualdad e incluso las relaciones sexuales. Solución de acá. Las feministas actuales son incapaces de reconocer cuáles son las necesidades de las mujeres a quienes representan. Por su estilo burgués ha generado una tendencia elitista. B. Ser feminista en los 60 implicó un reconocimiento de los verdaderos peligros que enfrentaba una mujer, los cuales son trivializados por el feminismo actual. Y el feminismo actual considera que no existen diferencias entre sexos, de manera que eso influye en la forma en que actualmente se practica la sexualidad, mediante una banalización del cortejo y la práctica de la sexualidad a temprana edad, ¿no? Jennifer nos está escribiendo, vamos a esperar qué es lo que nos va a decir. A ver, Jennifer, ¿nos da comentario? Dice lo siguiente, ¿no? Dice Jennifer, en lugar de hacer una mejor educación para que no hayan tantos peligros hacia la mujer, solo se les dice que ellas deben estar prevenidas de los peligros, así aceptando sus conductas, ¿no? Claro, de hecho que, a ver,
¿Qué es verdad? Ocasión en la cual se ha puesto el énfasis en que la mujer debe cuidarse, ¿no? Que es ella la que debe cuidarse de los peligros, de los riesgos, ¿no? Eso es lo que ha prevalecido. Inclusive las familias, siguiendo esa lógica, se ha buscado proteger a las mujeres de una manera especial, ¿no? Bueno, yo tengo 53 años, tengo una hermana que tiene 51, y cuando éramos adolescentes, cuando ella tenía 14, 15 años, 14 años más o menos, yo tenía 16, y la idea era que yo tenía que irla a cuidar siempre, ¿no? Tengo una fiesta. Bueno, vas, pero vas con tu hermano, ¿no? Entonces, claro, yo, con tal que mi hermana se divirtiera, la acompañaba, ¿no? No empataba tanto con sus amigas, ¿no? Porque a esa edad, de todas maneras, la diferencia entre 14 y 16 es relevante, ¿no? Pero a mí, sin embargo, me dejaron ir a mi primera fiesta de luces, ¿no? Cuando yo tenía 12 o 13 años. Y me dejaron ir solo, ¿no? Nadie fue a cuidarme, ¿no? Me dijeron, ya anda. La fiesta era, bueno, comenzaba a las 7 de la noche, creo, y me dieron permiso hasta las 12, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, como siempre se te pasa un poco el tiempo, regresé como a la 1, nadie me dijo nada, como regresé bien, no me pasó nada. Y de ahí en adelante comencé a salir a mi fiesta solo, sin problema, ¿no? Pero era distinto con mi hermano, ¿no? Pero la idea que ha prevalecido, si es que entiendo bien también lo que dice Jennifer, es que para la mujer hay más riesgo que para un varón, y que a la mujer hay que cuidarla, ¿no? El varón se defiende solo. A la mujer hay que cuidarla. Y hay que enseñarle a cuidarse, ¿no? Hay que enseñarla, a que son pares, horarios. Pero lo que dice esta feminista de los 60 es que justamente ellas lucharon por su libertad. No querían ser cuidadas, protegidas, querían su libertad, pero eran conscientes de los peligros. Es decir, sabían que esa libertad iba de la mano con ciertos riesgos que tenían que saber afrontar de todas maneras, ¿no? Y lo que ella critica es que en la actualidad el feminismo burgués realice esos peligros. Es cierto que, a ver, es cierto que quienes deberían cambiar la actitud son algunos varones que tienden a hacer daño o que tienden a violentar a una mujer, ¿no? Es cierto, y creo que por ahí puede ir el comentario de Jennifer, que en lugar de limitarse a educar a la mujer para que se cuide, hay que educar a los varones para que miren a las mujeres y las traten de otra manera, ¿no? La violencia no se va a combatir enseñándole a la mujer a que se cuide. La violencia se va a combatir cuando formemos varones con otras actitudes, con otro comportamiento, cuando su masculinidad la vean de otra y su relación con las mujeres se plantea en otros términos, ¿no? Entonces, si el causante de violencia es el varón o algunos varones,
la solución debe darse por ese lado, por la causa, ¿no? Igual, ¿no? Claro, yo cuando salgo a la calle tengo que cuidarme de los delincuentes, pero quien debería cambiar el comportamiento es el delincuente, ¿no? Quien no debería robar, quien no debería golpear, quien no debería agredir, es el delincuente. Habría que hacer algo para que esas personas o cambien de actitud o dejen de hacer eso. Porque finalmente, si me asaltan, yo soy víctima del asalto. ¿Quién es el agresor? El delincuente. Igual en el caso de la mujer, ¿no? Si una mujer es violentada sexualmente, ¿quién es el responsable de la violación sexual? No la mujer, ¿no? Sino el violador, ¿no? Entonces, ¿por dónde habría que hacer los cambios para que las cosas también cambien? Todo el tiempo decir a la mujer, tienes que cuidarte, es mantener las cosas igual, porque no estamos trabajando con agresores, no estamos haciendo algo para que haya menos agresores o no hayan agresores, sino que simplemente estamos diciendo a la mujer, hay agresores y tú cuida, ¿no? Entonces, eso es cierto, ¿no? Es cierto que una solución adecuada, radical, al problema de la violencia contra la mujer, tiene que pasar por una formación donde se le dé la importancia a la formación de los varones, a su manera de pensar, de relacionarse, y en lo que respecta a sus actitudes, ¿no? Eso tendría que cambiar, ¿no? Porque si no, no estamos yendo a la cuestión de fondo. Pero mientras eso se da, mientras cambiamos la mentalidad de los varones, porque los varones, bueno, depende de la generación, ¿no? Pero hemos sido educados de una determinada manera, ¿no? Los varones hemos sido educados de una determinada manera. Yo, por ejemplo, me eduqué en un colegio de la policía y allí era bien claro cómo se formaba el varón y la mujer, ¿no? Y en general, en la sociedad se ha venido educando a los varones de una manera que lo que el varón hace no significa lo mismo que si la mujer lo hace, ¿no? Por ejemplo, si un varón levanta la voz, se interpreta que el varón está poniendo orden, ¿no? Si una mujer levanta la voz o grita, se dice que es una histérica, ¿no? Eso ya revela una distinta valoración que tiene que ver con lo que al hombre se le permite y a la mujer no, ¿no? La mujer no debería gritar, según la visión machista tradicional. Debería ser tierna, comprensiva. El varón es el que pone orden, ¿no? El varón es el que tiene que desarrollar a la mujer, no se le asigne ese rol, ¿no? Y en el tema de la sexualidad, tradicionalmente al varón se le ha dado libertades que a la mujer se le ha negado. Entonces, la infidelidad, por ejemplo, no era vista de igual manera en los varones que en la mujer. Mujer que tenía varias parejas era mal vista socialmente. Hombre que saltaba de un lado para otro como un picaflor era, pues, un signo de su virilidad, de su masculinidad, ¿no? Era un travieso, un inquieto, ¿no? De su hombre, ¿no? Entonces se ha ido formando de una manera diferenciada y eso es difícil cambiarlo. Ha ido cambiando. Tendrá que seguir cambiando. Pero es un proceso. ¿Cómo debe actuar una mujer mientras eso va cambiando? Y yo creo que a eso va el texto, ¿no? Bueno, si la mujer está exigiendo mayor libertad, lo que no debe ignorar es que todavía hay una mentalidad machista que es un peligro para ella. No debe serlo, correcto, no debe serlo. Pero es, sí, lo es, ¿no? Una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que es, ¿no? Es igual, yo debería salir la calle, tranquilo, relajado, sin cuidar a nadie. ¿Pero ustedes creen que en Lima uno puede salir a la calle
relajado, sin cuidarse de nadie, que yo podría ir a las 12 de la noche por el centro de Lima, aquí, diciendo, Dai tiene que hacerme nada porque mi vida, mi integridad es un derecho, y Dai tiene por qué ir contra mi vida, mi integridad. Mientras haya delincuencia, inseguridad ciudadana, yo tendré que salir a la calle, si no hago a las 11 de la noche, o si vuelvo en un lugar un poco oscuro, tendré que caminar a la defensiva, observando, mirando de aquí para allá, dispuesto a defenderme o a hacer algo para que no me hagan un daño, ¿no? Porque es cierto, nadie debería agredirme, nadie debería asaltarme, pero eso es lo que decimos a nivel de lo que debe ser, ¿no? La sociedad real tiene delincuentes que no van a respetar vuestros derechos fundamentales a las 11, 12, 3 de la mañana cuando tú caminas solo por una calle del centro de Lima o por cualquier otro lugar. Igual creo yo que es el caso de la mujer. La sociedad sigue siendo machista. Sigue habiendo mucha gente marcadamente machista. Entonces la mujer tiene que ser consciente que si ella va a caminar por ciertos lugares a ciertas horas, hay riesgo. No estoy diciendo que ella sea la culpable si le pasa algo. No estoy diciendo eso. Porque culpable es aquel que agrede, no la víctima. A la víctima no la vas a meter presa, no tienes que meter preso al agresor, ¿no? Pero si la persona tiene un sentido de realidad, tiene que saber que corre riesgo. Debe saberlo y tomar sus previsiones, porque esa es la realidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está diciendo esta señora del texto que acabamos de leer. En mi época, dice, las mujeres exigíamos libertad, pero éramos conscientes de los peligros y riesgos que eso tenía. Ahora las feministas burguesas, dice, reclaman libertad, derechos, pero han trivializado los peligros como si no existieran. Entonces, ¿por qué? Posiblemente porque es un feminismo más elitista, de mujeres que están más protegidas, se mueven en otra esfera, y no se imaginan cómo es la vida en otros sectores sociales, donde las calles y los lugares son más inseguros. Si yo lo entiendo así, ¿no? No es que le esté echando la culpa a las mujeres que son víctimas de agresión, sino que está diciendo, junto con la libertad que se exige, hay que ser consciente también de los riesgos que existen en la sociedad y que van a seguir existiendo hasta que se logre transformarla, ¿no? Es igual, ahora ha cambiado, pero sigue habiendo ciertas valoraciones de la mujer que no han desaparecido, ¿no? Lamentablemente no han desaparecido. Entonces, lamentablemente las acciones de un varón y las acciones de la mujer, de una mujer, no tienen igual significado, y una mujer puede perder una buena reputación por ciertas acciones y un varón no. Es injusto, ¿no? No debería ser así, ¿no? Una mujer no porque tenga parejas o tenga una vida intensa, ¿no? No merece tener menos valor o menos o una mala reputación. Pues lamentablemente todavía eso se mantiene. Con menor acento que antes, es cierto. Porque antes la cosa era peor, ¿no? Antes a la mujer se le exigía llegar al matrimonio virgen, por ejemplo. Exigencia que no se le hacía al varón. Y la mujer que no llegaba virgen era estigmatizada. Si el recién casado se notaba que su mujer no era virgen, la devolvía a la familia. Es lo que cuenta esta novela breve de García Márquez, ¿no? Que ustedes habrán leído. Crónica de una muerte anunciada. La chica no era virgen, según el relato literario, y estaba preocupada
porque se dio cuenta el novio, ¿no? El esposo que iba, se estaba casando, ¿no? Entonces, las mujeres mayores de la familia la habían entrenado para que lo engañe. Y que al momento de estar con él, ¿no? En la luna de miel, como se dice, digamos, dejara caer una sustancia roja para hacer creer que era el sangrado, ¿no? De la primera vez. Pero ella lo hace y no lo hace bien y el tipo se da cuenta. Y la devuelve. La devuelve porque ha sido engañado. Y la familia tomaba eso como una cosa que afectaba a toda la familia, ¿no? Era la vergüenza de la familia, de esa chica. Entonces, ¿qué ocurría allí? Una valoración diferenciada, ¿no? La sexualidad de la mujer recontra controlada. Inclusive tenías que tener control sobre el pasado, ¿no? Una mujer que valía la pena, entre comillas, era alguien que llegaba virgen al matrimonio. En cambio, el hombre podía llegar como sea, ¿no? Bueno, eso iba cambiando, ¿no? Porque la virginidad ya no se ve como, ya no es algo, ya no es una exigencia social, ¿no? Ya la gente no se hace problemas por ese tema. Tendría que ser un machista recontra, así ya jurásico, ¿no? Un dinosaurio total para ofenderse porque su pareja no es virgen y reclamar, ¿no? Eso ya no se da, ¿no? Pero les cuento porque eso se daba. Eso que cuenta García Márquez era parte de la vida real, ¿no? Y además, una vez casada la mujer, había que llenarla de hijos, porque era la manera de mantener la casa ocupada. Con poca probabilidad que sea infiel, porque todo su tiempo se iba atendiendo a los hijos. Y el varón salía, tenía una libertad que la mujer no tenía. Todo eso ha ido cambiando, gracias al feminismo. Pero sí es importante también, a pesar de los logros del feminismo, hacer una evaluación, un balance de las cosas que se han logrado para bien y de las cosas que también son deficitarias, ¿no? Y lo que está haciendo esta mujer, yo creo que no es contraria al feminismo, sino que es contraria al feminismo burgués, elitista, que piensa en una mujer de un sector social y no muchas mujeres pobres, de sectores pobres, que viven en otras condiciones y con otros riesgos y peligros. Y que está trivializando esos riesgos y peligros que tal vez ellas, las burguesas, no tienen por ser de una élite, pero que sí tienen muchas mujeres en lugares donde hay mayor inseguridad, mayores peligros. Entonces yo creo que este tipo de crítica está haciendo ella. No es que esté en contra de los logros, ¿no? Y también lo que habría que ver, en todo caso, analizar, ¿no? Pensar, ese que el feminismo, en nombre de una liberación sexual de la mujer, que tiene sus cosas positivas, obviamente, no se ha ido al extremo de también trivializar el tema de la sexualidad, ¿no? Ya no hay ciertos procesos de sobre la nueva sexualidad para ejercerla de una manera determinada, sino que ya hay una liberalidad tal que podríamos estar yendo a otro extremo, ¿no? Habría que verlo, ¿no? Habría que examinarlo, ¿no? Pero en todo caso, ella está haciendo un balance crítico del feminismo burgués, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Bueno. Regresamos al toque a las 12 y 10. Tenemos que correr, ¿no? Tenemos varias cosas todavía pendientes. Pero tómense su descanso hasta las 12 y 10 y nos reencontramos.
Muy bien, ¿qué ocurre? ¿No hay voluntarios para el texto? Sofía, me parece que está muy bien. Gracias, Sofía. Ahí está el texto de comprensión de lectura. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Sofía? Bien, comprensión de lectura. Los niños y las lenguas son codependientes. Si se invierte la forma en que pensamos sobre el problema y hacemos del niño el amo y del lenguaje el esclavo, surge el rompecabezas siguiente. ¿Cómo llegó hasta nosotros la lengua materna con todos sus verbos excepcionales a los que la primera generación de niños que se enfrentó con su aprendizaje debería haber puesto en su sitio? Hay dos formas para salir de esta paradoja, pero ninguna de ellas satisface. Una de las propuestas es que es posible que los niños cometan errores, pero sus padres los corrigen, con lo cual los seleccionan para que no usen más ese verbo ofensivo en esa construcción. Esto es improbable. Pese a la generalizada opinión de los psicólogos de que los padres son los responsables de todo lo que se desarrolla en sus hijos, se han observado pocos intentos repetidos de demostrar que los padres corrigen las frases incorrectas de sus hijos o incluso que reaccionan de distinta forma ante ellas. A los padres les interesa mucho más el significado del habla de sus hijos que su forma. Y cuando realmente intentan corregirlos, los niños prestan poca atención. El siguiente es un intercambio típico. Niño, he cerrado la lluvia. El padre, ¿querrás decir que ha cerrado el aspersor? El niño responde, he cerrado la lluvia del aspersor. E incluso en alguna que otra ocasión se muestran sorprendidos ante el uso extraño de la lengua de los niños. Y estos prestan atención. El efecto no bastaría para resolver el problema. Muchos de los verbos llamativos son raros, pero las personas tienen una gran intuición sobre lo que pueden o no pueden hacer. La segunda opción es que los niños no acuñen estas reglas en absoluto. Tal vez realmente guarden en la memoria aquellas combinaciones de verbos y construcciones que han oído en el habla de sus mayores y solo se ajusten a esas combinaciones. Con esa teoría ocurriría lo que le ocurre a Marvin en la tira cómica del mismo nombre. Jeff, me pregunto por qué Marvin no ha intentado hablar aún. Tengo miedo de cometer un error gramatical. Bueno, pues eso solucionaría el problema, sin duda. Los niños nunca se sentirían tentados a decir pour the cup with juice, vierte la copa con zumo, ni cover an afghan on to the bed. Cubre una manta de puntos sobre la cama, porque nunca habrían oído a nadie que dijera cosas como estas. Algunos lingüistas se han tomado en serio esa teoría, pero no parece que sea correcta. Por una parte, sería raro que los niños fueran tan conservadores, puesto que tienen un lenguaje infinito que dominar y solo una muestra finita de habla en la que basarse. Por otro lado, parece que las lenguas se expanden rápidamente para acomodar nuestros verbos en construcciones nuevas, lo cual indica que, cuando alcanzan la madurez, los hablantes no son conservadores ni memorizadores de verbos. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Y vamos a las preguntas. ¿Cuál es el tema central del texto? Y ahí tenemos como respuesta correcta la alternativa D, ¿no? D de dado. Correcto, Omar. Dos propuestas sobre la adquisición del conocimiento lingüístico, ¿no? Dos, tanto la palabra amo como esclavo implican. Correcto. B, ¿no? Correlación jerárquica. Tres, en el texto el vocablo solucionar presupone. Letra A. Conjetura razonable, ¿no? Cuatro. Es incompatible con el desarrollo textual afirmar que la viñeta de Marvin refleja. La letra C. El conocimiento de reglas lingüísticas desde antes del nacimiento.
5. Sobre la posición de Pinker, que es el autor del texto, acerca del desarrollo lingüístico, es incompatible afirmar que... Es incompatible afirmar que... considera que el estímulo recibido por el niño es determinante del lenguaje. La letra A. 6. Se colige en el texto que la segunda propuesta desarrollada en el texto supone la configuración de los padres como modelos de habla. Pues A sostiene principalmente que los límites lingüísticos se definen en base o con base en los límites que los progenitores imponen. Y alternativa, disculpen, y 7, alternativa B, ¿no? Si el niño, a pesar de la evidencia negativa recibida en las diferentes etapas de desarrollo lingüístico, se expresara siempre de forma innovadora, B, estos casos evidenciarían la debilidad de los dos tipos, de las dos hipótesis desarrolladas, ¿no? Bueno, hay una serie de textos acá. Están muy centrados en la parte lingüística, ¿no? Bien. A ver, Jim, ¿qué tal si nos lees el texto 1 de la parte B? Ya, profe. La sección B, texto 1. Frank et al. Sostiene que consideraciones de simplicidad y continuidad evolutiva nos fuerzan a considerar que la estructura secuencial es fundamental para el procesamiento del lenguaje humano. 2012, página 4528. Si bien es cierto que la historia evolutiva se simplifica si lo único que pueden hacer todos los animales es procesar secuencialmente elementos ordenados. Este punto de vista tiene un problema. Es incorrecto. Las representaciones jerárquicas son omnipresentes en la sintaxis del lenguaje humano. Aunque Frank hace todo lo posible para argumentar que las representaciones no pueden ser jerárquicas. Por ejemplo, dicen que los trozos de palabras no tienen ninguna estructura jerárquica interna, sino solo elementos dispuestos secuencialmente. No están en lo cierto, y tiene que ser jerárquica, porque de lo contrario el sistema no podría manejar adecuadamente casos como el siguiente. Instintivamente los pájaros que vuelan nada. Recordemos que en este caso, instintivamente modifica a nada, no a vuelan, porque nada está solo en un nivel jerárquico más abajo, mientras que vuelan está a 12 niveles más abajo. Como muestra la figura 4.1, en este caso, incisivamente, está realmente más cerca de nada que de vuelan, en términos de su distancia estructural. Según parece, no es la distancia lineal la que manda en la sintaxis humana, solamente la distancia estructural. Esa propiedad se cumple en todas las construcciones relevantes de todas las lenguas, y se puede suponer que está enraizada en profundos principios de diseño óptico. Óptimo. Como ya hemos indicado anteriormente. Figura 4.1. La estructura sintáctica humana está fundamentada en la estructura jerárquica, no en el orden lineal secuencial de izquierda a derecha. Aquí mostramos la estructura sintáctica de la oración instinctively birds that fly swim, cuyo significado es inequívoco en cuanto que instinctively modifica swim, no fly. Ello es así a pesar de que instinctively está más cerca de fly en el orden lineal. Instinctively se asocia con swim porque está más cerca de swim en distancia estructural. Swim está incrustado un nivel más abajo que instinctively, pero fly está incrustado dos niveles más abajo que instinctively. Ajá. Y es un texto, muchas gracias Jim, de Berwick y Chomsky. ¿Por qué solo nosotros? Lenguaje y evolución, ¿no? Bueno, el texto podría parecer un poco complicado, pero en realidad la idea de fondo es muy sencilla, ¿no? Lo que está diciendo el texto es que la sintaxis del lenguaje humano
tiene un carácter jerárquico, ¿no? Y que no es cierto que tenga un orden secuencial lineal, ¿no? No es que todos los términos estén en el mismo nivel y simplemente aparezcan de manera secuencial uno tras otro, sino que en el lenguaje humano la sintaxis es más compleja, tiene un carácter jerárquico. No todos los términos están en el mismo nivel, ¿no? Ahora, allí hay una oración, ¿no? Bueno, dice, instintivamente los pájaros que vuelan nadan. En realidad, la oración principal sería, instintivamente los pájaros nadan, ¿no? Y hay una oración allí digamos subordinada, que es los pájaros vuelan, ¿no? Entonces el verbo realmente principal es nadan, ¿no? Y el verbo de la subordinada es vuelan. Es una precisión respecto a pájaros, ¿no? Entonces no todos los términos están en igual nivel, ¿no? Es como si yo dijera, pues, frecuentemente, los estudiantes frecuentemente las personas que estudian filosofía son reflexivas, ¿no? Pues allí tenemos dos verbos, ¿no? Igual que acá, ¿no? El verbo son, ¿no? Y el verbo estudiar filosofía, estudiar, ¿no? Entonces, esos verbos no están en el mismo nivel, ¿no? Entonces, hay una jerarquía de términos, ¿no? Entonces, más allá del detalle del texto, creo que la idea de fondo es esa. Nuestra sintaxis no es secuencial lineal. Es una sintaxis más compleja. Tiene un carácter jerárquico. Los términos están jerarquizados, ¿no? Y lo que dice al comienzo es que, claro, sería más sencillo afirmar que todos los animales procesan de manera secuencial elementos ordenados. Pero ese es un enfoque equivocado, porque en el caso del ser humano, eso no se da así. Entonces, claro, sería una visión más simple, más sencilla, válida para todos, decir que los animales ordenan de manera secuencial y lineal ciertos elementos. Bueno, eso, que sería más simple, más sencillo, desde un punto de vista evolutivo, sin embargo, no es correcto. En el ser humano, la cosa es más compleja y la sintaxis tiene un carácter jerarquizado, ¿no? Ese es el tema de fondo. ¿Qué significa Frank et al? ¿Alguien sabe? Frank et al, ¿qué significa? Significa Frank y otros, ¿no? Es decir, Frank y otros han escrito un texto, ¿no? En el año 2012. Entonces, no es un solo autor, son varios autores. Cuando son ya más de dos, se suele poner el nombre del primero, el apellido del primero, y a los demás se les pone así, ¿no? Es como decir Frank y otros, ¿no? Solamente que ahí está en latín, ¿no? Es un uso que ahora se da con gamma, ¿no? Frank et al, ¿no? Bueno. Vamos a las preguntas. A ver, voy viendo sus respuestas. Tema central del texto, ¿cuál es? ¿Qué alternativa marcaría de ahí?
La C, ¿no? La plausibilidad de la estructura sintáctica humana jerarquizada. No son los factores, ¿no? Sino la plausibilidad, la probabilidad, ¿no? La, digamos, hablar de una estructura sintáctica humana jerarquizada es lo más convincente, ¿no? En ese sentido es lo plausible, ¿no? En la lectura, el vocablo problema con nota. Computación, ¿no? Es decir, refutación, ¿no? Tres. Sobre la oración, instinctively, birds that fly swim, es incompatible afirmar que definitivamente los pájaros que vuelan nadan, es incompatible. La A, ¿no? Correcto. Se explica sólidamente mediante patrones secuenciales. Eso es incompatible. Sobre la distancia estructural, es posible deducir que la letra C, ¿no? Se computa de manera vertical en contraposición con la distancia lineal que es horizontal, ¿no? Y el gráfico mismo así lo señala, ¿no? Y de ahí se infiere eso. 5. Si se demostrara que la sintaxis lineal define nuestra capacidad lingüística, en ese caso hipotético, entonces sería la B, ¿no? La evolución humana contaría con un buen asidero respecto de su simplicidad. Es una pregunta de extrapolación, ¿no? Como es evidente. Vayamos al texto. Dos. ¿Quién se anima rapidito para poder terminar con los textos? ¿Nadie? A ver, a ver. Edward Teller, o Teller, un notable físico nacido en Hungría, quedó marcado de joven por la revolución comunista de Béla Kun en Hungría, en la que se expropiaron las propiedades de familias de clase media como la suya, y por la pérdida de una pierna que le producía un dolor permanente en un accidente de circulación. Fue el quien acompañó al físico Leo Szilard a ver a Albert Einstein cuando se encontraba de vacaciones en Long Island, en julio de 1939. Una reunión que llevó a la carta histórica de Einstein al presidente Franklin Roosevelt, en la que le apremiaba, a la vista de los acontecimientos científicos y políticos de la Alemania nazi, a desarrollar una bomba de fisión o atómica. ¿Ya? Reclutado para trabajar en el proyecto Manhattan, Teller llegó a Los Álamos y poco después se negó a colaborar. No porque le desesperara lo que podría llegar a ser una bomba atómica, sino por lo contrario, porque quería trabajar en una arma mucho más destructiva, la bomba de fusión termonuclear o de hidrógeno, la cual carece de un límite superior práctico
en su rendimiento o energía destructiva. Pero esta necesita una bomba atómica como detonante. Una vez inventada la bomba de fisión, después de la rendición de Alemania y Japón, terminada la guerra, Teller siguió defendiendo con ahínco lo que se llamó la super, con la intención específica de intimidar a la Unión Soviética. Encontró un importante obstáculo en la persona de Oppenheimer, que se había convertido en presidente del Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica de la Posguerra. Teller expresó un testimonio crítico en una audiencia del gobierno cuestionando la lealtad de Oppenheimer a Estados Unidos. Se suele creer que la participación de Teller jugó un importante papel en sus repercusiones. Aunque el Comité de Revisión no impugnó exactamente la lealtad de Oppenheimer, por algún motivo se le negó la acreditación de seguridad y fue apartado de la Comisión de Energía Atómica. Teller pudo emprender el camino hacia la super, libre de óbices. Cuando la investigación científica proporciona unos poderes formidables, ciertamente temibles a naciones y líderes políticos falibles, aparecen muchos peligros. Uno es que algunos científicos implicados pueden perder la objetividad. Como siempre, el poder tiende a corromper. En estas circunstancias, la institución del secreto es especialmente perniciosa y los controles y equilibrios de una democracia adquieren un valor especial. Teller, que ha prosperado en la cultura del secreto, también le ha atacado repetidamente. El inspector general de la CIA comentaba en 1995 que el secreto absoluto corrompe absolutamente. La única protección contra un mal uso peligroso de la tecnología, suele ser el debate más abierto y vigoroso. ¿No? Carl Sagan, el mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad. Muy bien. ¿Cuál es el mejor resumen del texto? A ver, ¿cuál sería? Ok, entonces tenemos ahí la C, ¿no? La C. Teller nació en Hungría y sufrió los embates del régimen comunista, además de perder una pierna, lo cual definió su carácter perverso. Disculpen, leí mal. Es la C, la C. Los científicos pueden perder la objetividad y enceguecerse por el poder. El caso del físico Edward Teller es una prueba patente de ello. La letra C, ¿eh? Había leído la A en lugar de la C. Muy bien. ¿Qué significa la palabra patente en este contexto? Se puede apreciar, ¿ya? Algo evidente, algo manifiesto, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. El término óbice se entiende como, óbice en general es impedimento, obstáculo, ¿no? En este contexto sería escollo, ¿no? Escollo, la alternativa B. Tres. Respecto a la habilidad de Teller por crear una bomba de un poder destructivo mayor al de la bomba atómica, resulta incompatible sostener que.
La letra B, seguro. Incompatible. La D es incompatible. Esta se fundó en un legítimo deseo inventivo vinculado con los objetivos más idealistas de la práctica científica. Nada había de idealismo ni tampoco de deseo inventivo, sino que él tenía, como dicen, un rollo con el comunismo y con la Unión Soviética. Estaba buscando desarrollar un arma destructiva para intimidar a la Unión Soviética. Cuatro. A partir del caso de Teller se colige que, letra A, los científicos no son inmunes a los efectos de la ideología, ¿no? Finalmente, hay un elemento ideológico y personal también, influyó en Teller, ¿no? Que no son neutrales frente a cuestiones ideológicas y tampoco frente a cuestiones objetivas. Y cinco. Si el régimen comunista en Hungría hubiese respetado las propiedades de la familia de Teller, letra A, ¿no? La actitud de Teller frente a los rusos no habría sido tan pugnaz, ¿no? La palabra pugnaz viene del término pugna, guerra, confrontación, ¿no? Ok, pasamos al texto dialéctico. Hace un rato Britney se estaba ofreciendo para leer. Le pediría que nos lea el texto 3A. Y además necesitamos alguien que lea el texto 3B. ¿Quién se anima? Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Comenzamos, Britney. Ok. Texto 3A. En la actualidad se considera que existen tantas modalidades de uso de telecomunicaciones en medicina que es casi imposible hacer un inventario. Ante eso, el Centro de Política de Salud Conectada, CCHP por sus siglas en inglés, ha organizado cuatro modalidades de telemedicina. Ellos usan el término más amplio de telesalud. Videollamadas en vivo entre profesionales de la salud para educación y consulta. Salud móvil que permite videollamadas entre un profesional de la salud y un paciente mediante aplicaciones en teléfonos inteligentes, monitoreo a distancia de signos y síntomas de pacientes, y recolección y envío de datos de pacientes a distancia, radiografía, análisis, imágenes de biopsias de pacientes. Como se puede ver, todos esos usos de la telemedicina, con excepción de la salud móvil, están encaminados a ayudar en la interpretación de exámenes de diagnóstico y en la educación a distancia, lo cual lleva a preguntarse, ¿podrán los teléfonos inteligentes reemplazar la visita al médico? Ese es un punto controversial. Es posible que estas puedan resolver problemas simples, cuyo diagnóstico depende más de una buena conversación que de un examen clínico completo, pero que reemplacen a una consulta médica cara a cara es discutible. Por ejemplo, muchos padecimientos comunes de la vida diaria, resfríos, alergias, dolores de cintura o diarreas, y que representan el 85% de los padecimientos, podrán ser adecuadamente manejados con una videollamada, guiando al paciente para buscar la ayuda correspondiente. En casos más complicados, incluyendo la receta de medicamentos especializados, una visita cara a cara será irreemplazable. A ver, un ratito. Ahí creo que termina. Ah, no. A ver, un ratito. Estamos. Y ahí termina. Y comienza el texto 3B. Gracias, Britney, ¿no? ¿Quién más se anima? El texto 3B.
Adelante, Sofía. Texto 3B. ¿Te gustaría que tu médico te atendiera por internet? Cada vez más pacientes ven esta idea como una opción viable para consultar a un especialista cuando tienen alguna dolencia. Y los médicos también le han descubierto la utilidad a la atención remota, ante una población que aumenta y envejece a la vez. Por supuesto, una cosa es la calidad de vida, pero la telemedicina también es producto de la economía. Una importante porción de los pacientes que diariamente ven los médicos son seguimientos, análisis de resultados de laboratorio o renovaciones de recetas. Le explicó a la BBC la doctora Oyuka Bian-Bajorin, experta en temas de tecnología aplicada a la medicina. Muchas de estas consultas se pueden hacer con el doctor en una videollamada, agregó. Y todo esto es producto de la acuciante falta de médicos suficientes para atender a toda la población alrededor del mundo. El número de consultas médicas virtuales en Estados Unidos alcanzará los 105 millones para 2022, en comparación con los 23 millones registrados en 2017, de acuerdo a datos de IHS Markit. Shopken es una consultora de 46 años que vive en Washington y disfruta no tener que perder el tiempo en salas de espera donde, según ella, corre el riesgo de contagiarse gripe u otros males de otros pacientes. Es realmente limpio y eficiente, y me encanta, señaló. La telemedicina ha despegado particularmente en los países nórdicos y es atendible que en poco tiempo reemplace la atención médica directa. Muy bien. Bueno, estos textos tienen, bueno, este debate, quiero decir, tiene actualidad en este momento, aunque por lo que podemos apreciar, los textos son anteriores a este contexto de pandemia, ¿no? Porque no menciona para nada la pandemia los textos mismos. A ver, el anterior de cuándo es 19 y este de acá también es 19, ¿no? Pero al parecer es anterior a la pandemia, porque si no hubiera tal vez alguno de ellos resaltado la importancia de la telemedicina en un contexto tan crítico como el actual, ¿no? Pero más allá de que se menciona o no la pandemia, está claro que este debate cobra actualidad en un contexto como el actual, ¿no? Uno, en un contexto de pandemia, tiene miedo de ir a lugares demasiado concurridos, ¿no? Es lo que me ha ocurrido a mí, ¿no? Cuando se me ha presentado esta parálisis, varios familiares me decían, anda de inmediato al seguro, ¿no? Yo estoy cerca de la Almendara, pero yo conozco cómo son los hospitales, sobre todo las emergencias, la cantidad de gente que hay, y me daba mucho temor ir a un lugar donde hubiera tanta gente y hubiera posibilidades de contagio, ¿no? Entonces lo que tuve que hacer fue una teleconsulta, ¿no? Una videoconsulta, que además era posible en este caso, porque para tratar una parálisis facial, en primer lugar no tienes que tocar al paciente, ¿no? Basta que veas su rostro y veas cómo tu rostro reacciona ante ciertas indicaciones, ¿no? Lo típico es, te pide levantar las cejas para ver si las dos cejas levantan igual, que cierres los ojos, que infle las mejillas, ¿no? Los cachetes, ¿no? Entonces va sacando su línea el médico a partir de la observación de la afección que tienes y en qué parte se ha paralizado, ¿no? Entonces es útil, porque ahí no pierdes tiempo, no te pones en riesgo, no es necesario que el médico tenga que verte presencialmente, ¿no? Pero también es cierto que hay situaciones en las cuales ya no hay otra alternativa, que es lo que ahora también me está ocurriendo a mí, ¿no? Como ya decía, las terapias físicas, es inevitable tener que salir de mi casa y tengo que hacerlo casi a diario, ¿no?
porque si no se pasa mucho tiempo y va a ser más difícil revertir la parálisis, ¿no? Y además hay alto riesgo porque como es la cara, justo tiene que estar la mano del terapeuta o de la terapeuta o terapista, no sé, en contacto con las zonas cercanas a tu ojo, a tu nariz, a tu boca, ¿no? Entonces ya no te queda otra que tener fe, ¿no? Porque ya, en este caso no puedes ya tomar ninguna previsión, tienes que sacarte el protector facial, la mascarilla, y solo confías que la persona que hace el tratamiento sea cuidadosa en la limpieza y se esté desinfectando continuamente, ¿no? Entonces tiene razón el texto A, ¿no? Que dice que un porcentaje alto se puede ver por de manera virtual, se puede abordar con la telemedicina, según el texto A, en un 85%. Pero que hay otras enfermedades o situaciones que sí requieren la visita al médico, o en este caso medio al terapeuta, ¿no? Pero el texto B lo que hace es resaltar las ventajas de la telemedicina. Y las dos ventajas que destaca son, por un lado, no perder tiempo esperando en un pasillo o en una sala hasta que el médico te atienda. Y lo otro es no exponerse a enfermedades. Es más higiénico estar en su casa y que por una videollamada o una plataforma te trate el médico, que estar yendo a un lugar donde va la gente que está enferma, ¿no? Inclusive, al margen de la pandemia actual, los hospitales son lugares donde siempre hay un nivel de contaminación, porque es el lugar donde está la gente que no está enferma, ¿no? Y algunos enfermos tienen enfermedades contagiosas. Entonces, la ventaja también es la higiene, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos permite ver esas ventajas, pero claro, también reconociendo que no todo, no al 100% se puede resolver con estos medios la atención médica, ¿no? Esa es un poco la confrontación de estas dos posturas respecto a la telemedicina, ¿no? Vamos a ver. El texto A, como el texto B, abordan el tema. ¿Qué tema abordan? Del potencial reemplazo de las visitas médicas por las videollamadas médicas, ¿no? La letra B. Dos, en el texto 3B la palabra acuciante significa inquietante, ¿no? Alternativa D de dado. Tres, respecto al desarrollo temático de 3B, el autor del texto 3A sostendría de forma medular. ¿Qué sostendría 3A? Alternativa B, ¿no? Una postura que impugne, es decir, que rechace, que cuestione, la consideración de que las tecnologías reemplazarían las visitas médicas. Infiere el texto 3B que las atenciones médicas mediante aplicativos resultarían necesarias en países en los cuales las citas médicas son lentas, además de que tendrían consecuencias en la higiene, ¿no? Y 5D, si las videollamadas permitieran realizar un diagnóstico complejo que posibilite la atención de pacientes en caso de aislamiento obligatorio por pandemias, pregunta de extrapolación, ¿no? Letra la C, seguro.
Seguro que la sé. La letra D. Las enfermedades mortales se tratarían de manera más efectiva sin la necesidad de un médico, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Se entiende que sin la necesidad de un médico presencial, ¿no? Eso se refiere, ¿no? Ese es el sentido del contexto. Sin la necesidad de la presencia de un médico, ¿no? Habría que tal vez mejorar la redacción, ¿no? Muy bien. Joker has divided critics, but there's one thing they agree on. Mr. Phoenix, Arthur in Joker, is a great dancer. They're right. It's not just the way he moves, dreamily, animalistic, like a rock star, or how when he stretches his arms outside to side, he evokes the ghosts of Jim Morrison or Brandon Lee. It has more to do with the way his body can express emotion. Arthur, shirtless and in jeans, the band loosely around his hips, has a little joy. But as he starts to move, hand in hand, his arms drift above his head. He seems more confident. He sways from side to side and holds a conversation with himself as if on a talk show. No? Hey, what's your name? Arthur. Hey, Arthur. You're a really good dancer. His arms float overhead to form something like a diamond crown. I know. You know who's not? Him. He aims his gun and fires an imaginary him. The bullet hits a wall. And in that moment, Arthur is both alarmed and exhilarated. That is his path of bravery, something he's never known. ¿No? Bueno, entonces, tenemos ahí un texto y un glosario, ¿no? Tienen ustedes ahí términos como agree, estar de acuerdo, aim, apuntar, bravery, valentía, valor, crown, corona, evocar, exhilarated, regocijado, fire, disparar, ghost, fantasma, great, genial, hit, golpear, path, camino, sendero, shirtless, sin camisa, stretch out, extender, ¿no? No sé si sigue el vocabulario, vamos a ver. There's I, ¿no? Desde la contracción de there is, thing, cosa y world, pared, ¿no? Entonces, Jim. Una traducción, Jim. Joker ha dividido a los críticos, pero hay una cosa en la que están de acuerdo, ¿no? Mr. Phoenix, Arthur en Joker, es un gran danzante, bailarín, ¿no? Ellos están en lo correcto, están de acuerdo, dijo antes, ¿no? No es solo el modo en que se mueve, ¿no? Dreamly, tiene que ver con sueño, no sé cómo ahí se podría traducido. Soñadoramente, ¿no? Animalístico, como una estrella de rock. O como cuando él extiende sus brazos de un lado a otro, evoca los fantasmas de Jim Morrison y Brandon Lee. Tiene más bien que ver
con el modo en que su cuerpo expresa emoción, ¿no? Puede expresar emoción. Arthur sin camisa y en jean que le cuelga de la cintura, tiene poca alegría, pero cuando comienza a moverse, revólver en mano, sus brazos se levantan sobre su cabeza, ¿no? Y parece más confiado, ¿no? Más seguro, ¿no? ¿Alguien sabe ahorita qué es el verbo swice o swice? No recuerdo ahorita, un ratito. ¿Cómo está en el...? A balancearse, ¿no? Balancearse. Él se balancea de un lado a otro, ¿no? He sways from side to side. Se balancea de un lado a otro. Y mantiene una conversación consigo mismo, como en una entrevista, ¿no? Hey, ¿cómo te llamas? Arthur. Hey, Arthur, tú eres realmente un buen danzante o bailarín, ¿no? Sus brazos se elevan sobre su cabeza como una corona de diamante, ¿no? Yo sé, dice, ¿no? Luego dice, él apunta su revólver y dispara. Y se dispara imaginariamente, ¿no? La bala golpea una pared y en ese momento Arthur es al mismo tiempo alarmado y regocijado, ¿no? Entonces, se siente alarmado y regocijado. La danza es el camino a la valentía, algo que nunca has conocido, ¿no? Bueno, la idea es que parece que cuando danza y danza con revólver en mano y hace todo ese despliegue, se siente valiente, se siente así, con cierto poder, ¿no? ¿Cuál es el...? ¿De qué trata el texto, no? ¿De qué trata el texto? La letra A, ¿no? Bueno, está la A ahí, ¿no? Está con clave esto ya. La importancia de la danza del baile de Arthur en Joker, ¿no? Basado en el texto, ¿cuál es el antónimo de confident? Confident es que se siente seguro, ¿no? En cambio, lo contrario es la B, insecure, ¿no? Inseguro. Acerca de la información del texto, se puede inferir que la expresión "something he's never known" revela acerca de Arthur la letra D, ¿no? Es el acto de danzar que lo hace sentir bravo y seguro, ¿no? Valiente y seguro. 4. No es compatible con el texto afirmar que
Arthur se siente valiente solo porque él tiene un revólver en su mano, ¿no? No solo es eso, ¿no? Sino bastaría que tenga un revólver en su mano que se sienta valiente, sino que es todo el despliegue en la danza, ¿no? Si Arthur mostrara confianza solo por mantener o tener un revólver en su mano, la A, ¿no? Nobody could know how good a dancer he is, ¿no? Nadie sabría qué tan buen danzante o bailarín es, ¿no? ¿Ya? Bueno, hay otro texto que es sobre los viajes, ¿no? Ahí se han basado algunos errores, ¿no? Que se pueden notar al comienzo. Pero bueno, voy a dar las claves por la cuestión de tiempo. Es un texto que no es muy complicado, ¿ya? Pero quería advertir sobre algunos errores, ¿no? Porque dice, how do you usually travel? ¿Cómo trabaja, cómo viaja, disculpen, frecuentemente? Do you go with a close friend or a group of friends? ¿Vas con algún amigo cercano o grupo de amigos? Entonces, y luego dice, ¿qué tan frecuente va solo, no? Debería ser ahí, en lugar de solo, alone, ¿no? ¿Ya? Por ahí se han pasado algunas palabritas. Pero bueno, eso lo dejo como ejercicio. Acá tiene las claves. El 1 es la letra A. La 2, la letra B. La 3, la letra A. La 4, C. Y 5, letra A. ¿Ok? ¿También se usa? ¿Ya? Entonces, si es así, no hay problema. ¿No? Ok, entonces, no hay problema ahí, entonces. Todo está bien. Muy bien. Practiquen ese texto, como ya les digo, al margen de la clave, practíquenlo, hagan un ejercicio de traducción también, ¿no? Y bueno, buen fin de semana, cuídense bastante. Nos vemos el siguiente sábado.